Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por... Repito. Eso me queda mejor, pero la voz me ha sonreído. 3, 2, 1. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de @gerenciatodos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com. Por cierto, quiero agradecer a las personas que durante 6 años nos han seguido. Aquí está nuestra primera publicación de septiembre del año 2010. Vamos a cumplir 6 años en una plataforma de medios muy amplia, que comprende varias emisoras de radio. A propósito de emprendimiento, vamos a conversar nuevamente con la ingeniera Claudia Valladares, quien es directora de Impact Hub Caracas. Bienvenida nuevamente a Gerencia para Todos. Gracias, Rafael, y felicidades por el aniversario. Muchas gracias, muchas gracias. Mire, vamos a conocer sobre todo la experiencia que ha tenido Impact Hub Caracas. Ha habido mucho interés en nuestro programa anterior sobre este tema, ¿no? Porque me estoy imaginando como una tribu de emprendedores mundial, además, la representación que tiene Impact Hub aquí en Caracas. Y quisiera saber cuáles son los pasos. Una persona que nos está viendo, una familia que tiene un emprendimiento, por ejemplo, nos está viendo, ¿qué pasos debería seguir para aprovechar la experiencia nacional e internacional de Impact Hub? Bueno, lo primero es que se acerquen al Impact Hub Caracas o que nos sigan en nuestras redes sociales, en Impact Hub CCS, en Twitter, en Instagram y en Facebook, o nuestra página que es caracas.impacthub.net. Pero bueno, yo siempre invito a venir porque no hay nada como el contacto humano. Nuestro espacio está ubicado en la Torre Xerox, en el piso 3, en Bellocampo, en Caracas. Y lo primero que hacemos es tener una conversación, una pequeña entrevista con ese emprendedor que tiene su idea de venir a ser parte de nuestra comunidad para entender un poco en qué va su proyecto, cuál es su etapa, qué necesita, e invitarlo pues formalmente a ser parte de esta comunidad. Y obviamente verificamos que esté alineado a nuestros valores, a nuestros principios. Nosotros tenemos 3 valores fundamentales que vivimos profundamente, que son la confianza, la colaboración y el coraje. No solo aquí en Caracas, sino a nivel mundial. Sobre todo el coraje. Bueno, por supuesto. Los emprendedores tenemos que llenarnos de coraje para sacar nuestras iniciativas adelante, y más cuando estamos en contextos tan complejos como nuestro país, pero con muchísimo optimismo. Entonces, una vez que verificamos que la persona pues es idónea, tanto para nosotros como nuestro espacio y nuestras herramientas para él o ella, pues ya hace un proceso formal de ingresar a nuestra comunidad, con procedimientos muy sencillos donde le explicamos pues todo lo cómo opera el espacio, cómo son nuestras instalaciones, qué hacemos allí. Le presentamos a los otros emprendedores, porque mucho de nuestro aporte es conectar a esos emprendedores con otros emprendedores, porque creemos que justamente en la colaboración es donde se da la mayor riqueza, las mayores sinergias, el poder ponerlo en contacto con otros inversionistas, por ejemplo, o con otros emprendedores que le puedan ayudar pues a continuar su idea o a robustecerla, o inclusive a comenzar nuevos emprendimientos, que también pasa. No, y es interesante, como Hub, es el networking que se genera ahí, la capacidad de ampliar los emprendimientos. ¿Cuáles han sido los resultados que han obtenido ustedes hasta ahora aquí en Venezuela? Han sido maravillosos. Yo estoy súper contenta. Nosotros hoy día tenemos una comunidad de un poco más de 100 miembros desde que empezamos en el año 2014, en mayo. Estos emprendedores pues han podido tener acceso a cursos, talleres, experiencias de otros emprendedores donde conversamos sobre cómo aprender, qué aprender de las lecciones que otros ya han pasado y han hecho. Por otra parte, pues tenemos, hemos hecho más de 400 eventos, que no es poco, donde eso, pues compartimos pues el conocimiento y las herramientas. Y además, pues hemos hecho gran énfasis en ofrecer programas también a nuestros emprendedores para que ellos puedan participar de concursos, como por ejemplo el Impact Hub Fellowship Program, un programa que hicimos de la mano del Banco Interamericano de Desarrollo, donde lanzamos un concurso de ideas sobre el tema de mejorando ciudades en Venezuela y cómo, qué aportes o qué emprendimientos o qué ideas tenían esos emprendedores para hacerlo. Y hoy día tenemos 4 equipos de emprendedores acelerándose dentro del Impact Hub Caracas, recibiendo mentorías, cursos, talleres. Pero igual hemos hecho también algunas iniciativas como el Tech Camp de la mano de la Embajada de Estados Unidos,
para 60 emprendedores sociales, donde les hemos dado 2 días intensos de herramientas tecnológicas para que ellos puedan utilizar estos recursos y poder hacer más eficientes sus ideas y sus proyectos. Y si Dios quiere, lo vamos a repetir este año. Entonces, bueno, siempre estamos inventando muchísimos programas para apoyar el emprendimiento y sobre todo el emprendimiento con impacto. Nos encanta, de verdad, la iniciativa de Impact Hub Caracas y estaremos por allá. Vamos a hacer un reportaje especial. Claro, realmente que sí. Es sumamente agradable el ambiente y es un ambiente de productividad que es necesario que se transmita en todo nuestro país. Esto es Herencia para Todos.